Hola chicos, muy buenos días. Espero se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana y bueno, pues estamos iniciando con el cuarto periodo de trabajo en casa. Desafortunadamente seguimos trabajando en esta modalidad, pero bueno, estamos en la mejor disposición nosotros como maestros para que ustedes adquieran pues los aprendizajes necesarios para su formación, ¿verdad? Bueno, este periodo comprende del 26 de octubre al 6 de noviembre y pues bueno, recuerden que estamos trabajando con el eje Elementos Básicos de las Artes. El aprendizaje esperado combina secuencias de movimientos en su espacio personal y general a partir de temas vinculados a las formas y los colores. El tema, forma y color. Bueno, hablábamos en sesiones anteriores. Y en el ciclo anterior acerca de los elementos fundamentales de las artes, de la danza, y mencionamos la forma y el color, que la forma pues no es nada más de un objeto cuadrado, sino ver la forma, la estructura de cómo está conformado una obra de arte, un cuadro, un grupo de bailarines, un grupo dancístico, ¿de acuerdo? Y el color expresa un poquito más allá, no nada más de ver el rojo, el amarillo, el verde, el azul, los colores pasteles, sino va un poquito más hablando de los sentimientos, las emociones que expresa dicha obra, dicha escultura, dicho bailarín, ¿de acuerdo? Danzar, bailar significa realizar movimientos con el cuerpo dentro del espacio. Dichos movimientos poseen una carga, un acento, una significación, es decir, no son movimientos gratuitos que tienen sentido y el bailarín, el ejecutante lo dominan, aunque puedan entregarse a ellos de tal manera que su expresividad se desata y se libera. O sea, ¿qué quiere decir? Que no nada más bailamos por bailar, sino que cuando bailamos tenemos que expresar aquello que nos hace sentir bien, lo que nos hace sentir mal. Cómo lo disfrutamos, ¿para qué? Para que el público también lo pueda percibir y también sienta esa misma emoción. Se danza, se baila para que la expresión, eso que queremos decir por medio de los movimientos del cuerpo, adquieran forma y apariencia. O sea, volvemos a repetir que no es nada más bailar, mover los pies, mover la cabeza, mover las manos, sino que poder expresar algo más allá, que la gente sienta, que la gente se emocione al vernos bailar. Y no nada más bailar, sino al momento de expresar una obra de teatro o alguna otra disciplina de las bellas artes, que la gente pueda sentir lo que está observando, lo que está tratando de decir, no sé, el escultor, el pintor, el bailarín, el coreógrafo, el cantante, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, cuando hablamos de la forma nos estamos refiriendo a un punto de referencia que nos permite acercarnos a la significación de la imagen como tal, lo que vemos a primera vista, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos del color, lo entendemos como estructura interna de la misma, dando que es posible concebirla como tal. Tal como la percibimos. Y por otro lado, tenemos el mismo lado simbólico que nos permite vivir sensaciones de lo que observamos. ¿Qué quiere decir? Que el color es más allá de la primera impresión que tenemos, ¿de acuerdo? Es hablar de los sentimientos, de las emociones que nos provoca el ver a un bailarín, algún cantante, escuchar a un cantante, ver una escultura, ver una pintura, etcétera. ¿De acuerdo? No es nada más de ver los colores, cómo están manejados, cómo están combinados, sino de sentir lo que el bailarín, el escultor, la obra de arte quiere darte a entender. ¿De acuerdo? La forma es lo que tú ves tal cual, una forma, una figura, una estatua, una pintura. ¿De acuerdo? En una composición artística, la forma es la determinación, distribución y organización de los elementos que percibimos al apreciar una obra de arte. De esta manera que es la manera en la que organizamos los elementos de una determinada obra. En danza, el elemento organizar, a organizar, en sí es el propio cuerpo, que se refiere a lo corporal, al lugar en que ocupa un lugar en el espacio. O sea, que la forma en que se desenvuelve, en que se desplaza, en que se mueve, en que voltea, en que sincroniza, ¿de acuerdo?
O sea, el cuerpo, eso en danza, la forma se refiere a eso en danza, en cómo se mueve, cómo se desplaza de un lugar a otro, cómo se relaciona con su pareja, ¿de acuerdo? Y pues volvemos otra vez a repetir que el color pues se va un poquito más allá, hablamos un poquito más de los sentimientos, más de las emociones, de lo que queremos expresar, ¿de acuerdo? A eso se refiere, por ejemplo, yo aquí veo una escultura, yo veo tres figuras, tres personas, a lo mejor una serpiente que está enredada ahí, que a lo mejor están luchando, pero yo, esa es mi primera impresión, pero si yo trato de observar, de analizar, esta obra, pues yo puedo percibir que hay sentimientos, que hay emociones, a lo mejor están desesperados en su lucha de quererse zafar de este animal, qué sé yo, ¿de acuerdo? Entonces a eso se refiere el color, forma lo que estamos viendo ahorita y el color es más allá de lo que estamos viendo. No es nada más del color blanco, ay, voy a decir, ay, pues son tres personas pintadas de blanco, no, es ver un poquito más allá. ¿De acuerdo? A eso se refiere el color. Y la forma, pues las tres imágenes o todo lo que estamos alcanzando a ver a simple vista. Bueno, en esta sesión, ¿qué vamos a realizar? Voy a escribir a qué se refiere el color en la danza. Bueno, en su compilado de actividades les dejé una liga en la cual ustedes pueden acceder a esta información y tengan un poquito más fácil para poder realizar esta actividad. Sabemos que no tenemos libro de artes. Pero hacemos lo posible, los maestros que no contamos con este material, para que ustedes tengan en la información, el material, ahora sí que las herramientas a la mano para que ustedes puedan realizar sus actividades. De todos modos, pueden ustedes mandarles un mensajito a su tutor para que nos haga llegar sus dudas y nosotros también podamos resolver esas dudas. Y pues vaya, ustedes no se queden también con esas dudas y sin realizar estas actividades, ¿de acuerdo? Hay que seguirnos cuidando, hay que seguir trabajando como hasta ahorita. Sabemos que es difícil estar trabajando en esta modalidad a distancia porque no estamos nosotros ahí en el momento para aclarar sus dudas, pero pues estamos haciendo lo mejor posible para que ustedes no se queden sin este derecho a la educación, sin esto. Qué es tan necesario para que ustedes tengan una formación, ¿de acuerdo? Bueno, síganse cuidando, por favor, no salgan, hay que hacer caso a estas recomendaciones que nos hace la Secretaría de Salud para que podamos nosotros salir de este periodo de confinamiento, porque ya es necesario que nosotros empecemos a realizar nuestras actividades cotidianas, que ustedes convivan con sus compañeros, que convivan con nosotros, con sus maestros, ¿de acuerdo? Bueno, espero que la actividad no sea tan difícil para realizar. Les vuelvo a repetir, está la liga en su compilado para que ustedes puedan acceder a la información y puedan encontrar, vaya, a los significados o lo que se refiere el color en la danza en este sentido. De acuerdo, que tengan muy bonito día, hay que seguirle echando muchas ganas y nos vemos en la siguiente sesión.